Entonces, yo digo, en vivo, desde los estudios, así como si fuera. Sí. De Radio Universidad de Guadalajara. FM Estudios. FM Estudios de Troker. Estamos transmitiendo La Chora Interminable. Okay. Churrobusco. Ok, entonces. Tres veces el tema. De los estudios Churrobusco. ¿Va? Y sigue. Otra vez. Y en el tercer tema. Tarararán. Según yo, ya deberías, Trino, ahorita decir algo. ¡En vivo, desde los estudios de Troker, tenemos La Chora Interminable! Ya nos faltan unas chavas en bikini en sus jaulas y ya vámonos, ahora sí a la tele, señor. Programón el día de hoy, amigos. Estamos aquí en vivo presentando al grupo Troker. A ver, muchachos, saluden al público de La Chora Interminable. Aquí sí, los tenemos a todos. Sí, se oye, ¿verdad? Sí, ahí están todos, ¿verdad? Estamos en el jueves, ¿qué? Me dijiste que era un jueves tal. Jueves 21 de enero. Estamos aquí en vivo con Troker y estamos patrocinados por en vivo por este grupo que es excepcional. No sé si los has oído alguna vez en el radio. Yo los oigo cada rato en Canal 58. ¿Se vale volver a oír tantitito de la rola esta de La Chora? Ah, ¿se puede? Mi tibu, a ver. Es que me quedé ya encarrerado. Pues sí, no sé, depende cuánto traigan. Frankie. De 50 lo que ustedes digan, diga, le di yo. Grandes. Oye, no. Con puro caca grande. Sí, según yo ya nomás es cosa ya de arreglar con, no sé si quieras Alejandra Guzmán o Kay del Castillo. Kay del Castillo. Yo ahorita es la que traigo ahorita. Pero y mi chiquis esta, la Furcade, ¿qué? La Furcade podría ser Natalia. Natalia, estamos esperando aquí para que vengas a cantar en La Chora Interminable. Tenemos un grupazo el día de hoy. Podemos platicar un poquito de que realmente por qué están invitados el día de hoy. Es que no sé si sabes que Troker hizo toda la música de la película La Banda del Automóvil Gris, una película de 1919. La van a, o sea, entiendo que va a ser ya el soundtrack o va a ser un espectáculo en el que la van a interpretar en vivo. A ver, Frankie, Tibu. Realmente es el espectáculo en vivo. Lo quisimos hacer en un principio así como soundtrack, que se hiciera ahí el DVD. Preséntate, es el hola, tiburón, hola. Por favor. Yo soy el Tibu, toco el saxofón acá con los Troker. Un placer estar acá con los choreros, toda la banda que escucha. Realmente soy fan y cada jueves antes de ir a la I Latina me los quemo. La verdad no me quiero bajar el carro, pero bueno, hay que echarle ahí en la I Latina. Sí, pero dicen bueno, que el carro siempre queda un poco con olor a quemado, queda, tu coche. Sí, queda. Pero no, entonces, ¿de qué se trata realmente lo del automóvil gris? Pues hicimos la música, realmente fue porque la Cineteca Nacional tuvo un ciclo que se llamaba Bandas Sonoras a Ritmo de Rock, y invitaron a muchos grupos de rock y otros de jazz. Nosotros fuimos la única banda tapatía en ser convocada, y la única banda también que eligió una película mexicana. Esta película de, como dices, de 1919, El Automóvil Gris. Tenemos un amigo, Álvaro Fernández, que siempre nos decía, no, es que yo creo que Troker va muy, muy afín con el rollo del automóvil gris y la rola que hicieron del atraco de la furgoneta gris, como que me hace mucha alusión a la película. No la habíamos visto y justo cuando nos hacen la invitación dijimos, pues vamos a hacer esa película que este compa siempre nos está diciendo. Decidimos y ya sale en cartelera. Y ahora sí, pues vamos a ver la película, ¿no?
¿Cuánto dura, no? Pues 117 minutos, fue así de ching. O sea, ¿y hay música de ustedes a lo largo de toda la película? Sí. Toda la película, sí, estamos haciendo los incidentales, los balazos, las persecuciones. ¿Los balazos cómo los hace Frankie? ¿Frankie los haces acá? Exactamente. A y ver. También hago caballitos. Toda esa onda, ¿no? Sí, los balazos casi siempre son así. Okay. Esa es la onda. Vas viendo la ya te sabes la película, me imagino, al pie de la letra, ¿no? Claro, sí, de hecho nos sabemos ya la película tantas veces que la hemos tocado. Y antes, de hecho, cuando musicalizábamos, comenzamos a verla muchas veces. No entendíamos bien la trama o de qué se trataba, hasta que poco a poco fuimos comprendiendo, identificando los personajes dentro de la película, quién era quién, qué es lo que hacía, cuál era su papel. Y cuando comenzamos a ponerle música, siempre se nos tardamos mucho. De hecho, fueron 6 meses de musicalizar esta película. Y te das cuenta de lo interesante que es, ¿no? Más cuando estás musicalizando, porque, por ejemplo, en mi caso, que hay un solo de batería en la parte de en medio, se trata de hacer incidentales, ¿no? Entonces está padre que te escuchan rechinidos de puerta o hay ¿cómo se le dice? Que tocan una puerta, por ejemplo, y tengo que estar 100% sincronizado con la imagen. Entonces te vas memorizando todo, ¿no? Okay. Y los cues, por ejemplo, son de que ay, va a salir un perro, ¿no? Entonces, en cuanto salga el perro, ahí ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, en el espectáculo ustedes sí tienen que estar todo el tiempo viendo la pantalla también. Siempre, siempre, siempre. Sí, de hecho, nuestra partitura realmente es la película, ¿no? No tenemos nada escrito, todo lo tenemos de memoria. Menos Chay, el trompetista, que no. Oye, le he echado ganas. ¿Por qué, Frankie? ¿Por qué no nos presentas a los miembros de la banda para que todos los chorreros sepan que por cada instrumento y cada que lo vas presentando va tocando ese instrumento, ¿no? Estamos aquí adentro de un pequeño estudio. O sea, siento como que estuviéramos adentro de un elevador, Trino. O sea, no es lo idóneo, pero nos lo estamos rifando. Pues. Y es puros hombres, nos podemos agarrar espadazos porque ya sabes, no hay ninguna muchacha. Son nuestros micrófonos, Trino. Pero a ver, vas presentando uno por uno de Trocker y que cada uno vaya más o menos tocando su instrumento para que la gente los identifique. Claro, tenemos a Samo en el contrabajo. Muy bien. Aquí está, justo. Justo a nuestro lado, aquí en la parte izquierda del elevador, nos queda cerca también. Sí, sí. Tenemos a Cristian Jiménez en los teclados. O sea, estamos oyendo puro músico verga parada, o sea, lo que se le conoce como verga parada. O sea, a pesar de estar todos apretujados, un sonido ya de esa elegancia como que nos da espacio. Eso abre bien. Abre. Luego tenemos a Chay Flores de El Príncipe de Atequiza. Un saludo a toda la gente que nos escucha desde Atequiza. Es el trompetista de la banda. Cuando ustedes tienen que de alguna manera describir su género, ¿qué dicen? O sea, ¿Trocker toca qué? Tibu. Es jazz rock. A ver, Tibu, luego toca su instrumento, al tiburón, por favor, nomás. Ah, me faltó tocar. Sí. Tiburón en el saxofón. Normalmente estoy tocando en sax tenor, pero para la película tuvimos que también meter otros elementos, porque como era tanta música, pues sí dijimos, pues vamos a introducir el Samo puso el contrabajo. Antes tocaba el bajo eléctrico y pues yo tal cual el sax tenor y el barítono, y el barítono suena más o menos así. Muy bien, ahora... O sea,
Un elevador puede ser un antro, Trino. O sea, puede ser un baño público también, pero puede ser un antro. Porque todos estamos de toalla. O sea, realmente nos agarramos a toallazos primero. Estamos nada más sudando la gota gorda, pero con nuestras toallas así muy, muy a gusto en este sauna. Pero ahora sí que nos conteste el Frankie tocando un poco la bataca. ¿Qué? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el género que te preguntó Gis? Nosotros con Trocker hacemos jazz, rock, funk. Pero todo es 100% instrumental, es lo que hacemos. Y en este trabajo que hicimos del automóvil gris, intentamos hacer música un poco más acústica, ¿no? De hecho, hay contrabajo, cambiamos un poco de la alineación, o la ampliamos más bien como a orquestar un poquito, ¿no? Y metemos mucho jazz, mucho funk también nos gusta mucho, y lo hacemos bastante dentro de la película. Pero, de hecho, la gente que no nos conozca, tenemos ya 3 discos. Tenemos, de hecho, en la película, la presentación de la película, vamos a presentar un nuevo disco ahí. Vamos a tener esta música grabada ya, que mucha gente cuando terminamos los shows nos pide ese disco, ¿no? Que si está grabada la música. Sí está grabada, pero apenas va a salir hasta este show que vamos a tener el 20 de febrero. O sea, el disco que van a sacar no es el soundtrack. No, hicimos unas, como ediciones especiales para tenerlo en disco, ¿no? Es muy difícil, de repente, cuando trabajas de esa manera, por ejemplo, ves la imagen y pones, no sé, o estás tocando con la canción, pues no sé, 10 minutos, por ejemplo, que dura la escena, pero es imposible tener una canción de 10 minutos haciendo lo mismo, ¿no? Porque no te estás acompañando de algo que estás viendo. Entonces, en el caso del disco, hicimos ediciones para que fuera más funcional, como para escuchar nada más, ¿no? ¿Se supone que nos van a tocar así más o menos en el orden en el que van a irlas tocando? O sea, no, hicimos, preparamos algo especial para ustedes y para este gran programa. O sea, a la Chora le están dedicando un arreglo especial. Qué chingo, lo que se merece. Qué honor, muchísimas gracias. Vamos, ¿qué sería lo primero que vamos a escuchar? Pues es la, sí, tal cual, el tema de introducción. Ahora okay. Sí que vamos a introducir. ¿Qué se ve en la imagen? Introduzcan, ¿no? ¿Qué se ve en la imagen cuando van a tocar esto? Es la descripción, tal cual, de la banda, el automóvil gris, lo que hizo, y en el año en el que se hizo la película también, el formato, explica que primero fueron 12 capítulos. Ah, o sea, ¿es una parte de texto? Es un texto, sí, tal cual, como Star Wars. Como Star Wars, te van explicando de a qué se dedicaba la banda, y que es una película hecha posteriormente. ¿De qué año es la película? ¿19? En 1919. ¿La banda cuándo fue cuando hizo sus fechorías, sus travesuras? Fechorías. En 1915. Ok. Y el dato pues importante es que Enrique Rosas, que es el director, era pues el que tenía la cámara en tenía la... Pues sí, de las imágenes de la presidencia en ese entonces, y fue que la atrapan a los ladrones del automóvil gris, y es el fusilamiento, los fusilan. Ajá. Y él dice, pues déjenme grabar, y en esa escena del fusilamiento es real, la que después dice, pues voy a hacer la película, ¿no? Del okay. automóvil gris, y esa escena del fusilamiento es la de la que está en vivo en la película, la que sale en la película. A ver, veamos, vamos a ver. Bueno, vamos con la intro. Thank you.
no, no. ¿Qué? ¿Sabes? Oye, no, como decía el gran desaparecido sindicalista Venus Rey, qué bonita es la música en vivo. O sea, pero realmente es una ocasión muy, muy, muy curiosa, muy especial, porque estamos como metidos en medio de todos los instrumentos. O sea, sí. Yo no sé si tú lo habías hecho antes, Trino. No. Yo estoy iniciándome en esta cosa. Espero haya más oportunidades de estar así adentro de ensayos, de grupos. Esto está fabuloso. Lo más padre es que nos están tomando video, y entonces ese video podrían verlo luego, después nos dicen en qué, a lo mejor un sitio o lo que sea, porque los choreros luego les gustaría ver el elevador en el que estamos, que es realmente un elevador de lujo. Se está oyendo muy bien. Yo estaba un poco preocupado porque hubo una nota discordante antes de iniciar, a un volumen altísimo, Trino. Yo sé que, digo, debemos aguantar. Muy chillón. Sí, o sea, soy delicado. Soy delicado, fino. Me dolieron los oídos, pero se está oyendo muy elegante esto. A mí se me hace que lo que les hace falta, sobre todo porque conozco muy bien al bajista y al Tibu, les hace falta un mezcal, y a mí también, para abrir boca, para que suenen más cabrón. Entonces, ahorita nos lo vamos a echar. Se supone que, o sea, de cuenta, termina esta pieza y la música no se para, o sea, ¿sigue? Sí, no hay silencios. Bueno, hay realmente donde deben de ir los silencios, pues es también para dar más tensión, ¿no? Ajá. Pero sí, nosotros seguimos con la música, ya después aparece la banda, pues están planeando la primera fechoría. Y nosotros seguimos tocando, no para, y cambia la escena, y tenemos que movernos también de mood, tenemos que acoplarnos a lo que pues vaya dictando la película. Cuando nos vimos ahí en Chapala que platicábamos, ustedes se juntaron ahí en Chapala a ver la película, más o menos a planear y a ir, fue así, o sea, que me acuerdo yo, Samu, que me platicabas. Fue ahí donde más o menos fueron agarrando el rollito de cómo iban pues arreglando la música, o cómo fue el proceso de estar haciendo esto, ¿no? Sí, por lo regular nos vamos a Chapala. Ahí nos escondemos porque no hay señal de celular, entonces nadie nos molesta, no están las novias ahí de dónde andas y todo esto. Entonces ahí sí ya nos dedicamos totalmente a concentrarnos, ¿no?, en la música, en el trabajo que estemos haciendo. Y pues esto de la película fue súper difícil, ¿no? Me acuerdo que primero quedamos en una fecha como 3 meses después, y cuando llegaron esos 3 meses llevábamos como 15 minutos de la película, y fue de no, pues necesitamos otros 3 meses porque no vamos a terminar, ¿no? Entonces ya con el tiempo y conociendo más la película, pues fue fluyendo, le fuimos agarrando ya como el color, el mood de lo que se intentaba, y pues sí fue un trabajo difícil, cansado, estresante, pero también muy contentos ya con los resultados, ¿no? Ahorita ya viendo hacia atrás, pues es una película que ya la presentamos en Londres, la presentamos en Madrid, la presentamos en Nueva Orleans, en Bogotá, en la Ciudad de México, aquí en el Teatro de Goyado en Guadalajara. Entonces, pues muy, muy satisfechos con el resultado, con el trabajo, y sobre todo creo que logramos que la película siga siendo la protagonista, ¿no? Que la música solo acompañe, vaya ahí dándole matices y tintes a la trama de la película, pero la estrella principal pues es el automóvil gris. Oye, no sé si nunca se dejó de hacer esto, de estar en vivo musicalizando una película, digo, porque así fue el inicio del cine, ¿no? Que estaban ahí músicos, pianistas, sonorizando, ¿no? Pero no sé si se siguió haciendo siempre, o si se recuperó esa tradición recientemente, o qué, ¿cómo está la onda? Porque yo últimamente he estado viendo que hay muchos ya ejemplos de esto. Creo que John Zorn estuvo en el DF haciendo también un espectáculo por el estilo, ¿no? Sí, como que se puso de moda, como que en cuanto se empezó a hacer, la gente empezó a disfrutar de la experiencia, ¿no? De vivir la película, las películas con la música en vivo, ¿no? Entonces, de hecho, es lo que nosotros invitamos, ¿no? A que vivan esa experiencia de ver el cine como a principios de siglo, ¿no? Donde es como comentas, estaba la pianola o el piano ahí acompañando el cine mudo. Y yo creo que sí tomó ahorita como una moda, un auge, también con todo esto que hizo la Cineteca Nacional, porque fueron varios ciclos los que hizo invitar bandas a sonorizar
cine mudo. Yo creo que en México toma también esta moda, mucha gente en otros países también lo empieza a hacer, y a lo mejor siempre se ha estado haciendo, ¿no? Pero ahorita como que sí hay un boom de este trabajo. Sí. O sea, ¿ustedes tienen algún ejemplo de estas musicalizaciones que los inspire mucho? O sea, que hayan disfrutado, que hayan visto, Pues a mí en lo personal me tocó ver el trabajo de Alejandro Otaola, que es un excelente guitarrista que ahorita está tocando con Cuca de aquí de Guadalajara. Ajá. Él también pues es un músico que le gusta experimentar, como irse más hacia el jazz, hacia el ruido, hacia hacer cosas diferentes. Y él también hizo un trabajo buenísimo con la película que a él le tocó musicalizar. Y también pues hay muchos ejemplos aquí en Guadalajara, ¿no? Como todo el trabajo que hace Neumus de su cinito mudo, ¿no? Que ellos van improvisando con películas muy viejas. No sé, seguro hay más ejemplos de ese trabajo. También hay con otras disciplinas, como con teatro, como con artes plásticas. Entonces, como que ahorita hacer cosas multidisciplinarias, atravesando música, están como surgiendo con buenos resultados. Me acordé, Trino, está relacionado con esto, de la película Rumblefish. Sí. Digo, que se supone que la musicalización en el soundtrack, pues, hay una especie de improvisación en vivo de Stuart Copeland, ¿no? Sí, que iba viendo más o menos las escenas y él improvisaba ahí con la bataca, así como lo hace Frankie, todas las escenas. Un poco también en Birdman lo recupera un poquito Iñárritu, ¿no? Con el bataco Con el bataco, en vez de hacer un soundtrack con músicos, es simplemente el puro baterista. Sí. Ah, bueno, o sea, a la hora que ustedes estaban componiendo las piezas, o sea, tuvo que haber muchos, supongo, momentos de improvisación, ustedes viendo la pantalla y de pronto viendo qué les inspiraba, ¿no? O sea, de hecho, así es, así fue como empezamos, ¿no? No somos los músicos que nos ponemos a escribir la partitura y bla, bla, bla. O sea, somos músicos que nos gusta improvisar, ¿no? Nuestra música nace de la improvisación. Y a la hora que nos dieron la película, la primera vez que nos fuimos a Chapala, pusimos la película y empezamos a ver qué improvisar sobre lo que estábamos viendo. Y lo que nos gustaba más y lo que le quedaba más a la película era lo que realmente quedó, ¿no? Lo que hacíamos era grabar las partes, así como ahorita, grabábamos y después la poníamos y veíamos si funcionaba o no. Pero lo interesante de esto es que fueron 6 meses de trabajo, pero reales, o sea, los primeros 5 meses hicimos 15 minutos de la película. Y lo demás se nos vino el tiempo encima y lo sacamos ya al final, ¿no? Pero la logramos, creo que es un excelente trabajo. ¡Qué padre! O sea, repítanos, por favor, la fecha que van a estar en el Teatro Diana, Frankie. Sábado 20 de febrero. ¿A qué hora? En el Teatro Diana, a las 9 de la noche. Ok. ¿Hay boletos ya? ¿Ya están los boletos? Se supone que nosotros vamos a tener un lugar especial ahí, algún, no sé, VIP, los choreros. Vamos a estar ahí enfrente a ellos, viendo la película, haciendo doblaje nosotros. Mientras están, están tocando, vamos a decir, ¡oh, cielos! Ya les ayudé a hacer un doblaje que van a poner por ahí de una escenita donde un cuate ahí como que se ve medio Chapo Guzmán contra Kate del Castillo, acá como que se dan unos agarrones y está muy, se ve muy padre la peli, o sea, está muy bien hecha, es una película de cine mexicano clásica que el mismo García Riera comentaba como uno de los grandes cosas que uno debería ver antes de morir, ¿no? El Automóvil Gris, y qué mejor manera que oírlos con música en vivo. ¿Por qué no nos tocan otra de la misma? ¿Qué escena seguiría? O sea, pues lo que sigue tal cual de la película es pues ya cuando se suben al Automóvil Gris, ¿no? Cuando ya dicen, es la presentación del carro que llega quemando llanta y se trepan todos y ahora sí, vámonos, ¿no? Con todo, que se agarren los chilangos. No más que sí, aguas con la fotomulta, porque en aquella época pues ya estaban bien cabrones como ahorita en Chapala. A ver, ya basta, Trino. Venga, tema de la foto. We'll be right back.
se oye poca madre. De verdad es que cuando a veces tú vayas a hablar de Trocker y qué decías, no, son unos zarrapastrosos ahí que andan ahí. Sí, que tocan ahí en el abajeño de este campestre. Son músicos profesionales, señor. Oye, poca gente tiene la oportunidad de estar ante un grupazo en vivo. O sea, somos la Chora Interminable, no nomás nos actamos de que hemos estado, ¿no?, con Guillermo del Toro, hemos estado en lugares con Tom Cruise, hemos estado viajando en el Amazonas con Gwyneth Paltrow. Estamos con Trocker en vivo, señores, en la Chora Interminable, un programa enterito dedicado a esta nueva tendencia que hay de ir a ver películas, sobre todo que no tienen sonido, como esta película del automóvil gris, con música en vivo. Oye, en ¿no hubo un ejemplo muy famoso con Metrópolis de Fritz Lang? Pues hay bastantes. De hecho, hace poquito, dentro de la Cineteca también, me parece que fueron dos bandas que musicalizaron el DF también, Metrópolis. Y hay varias bandas que, pues, yo creo que son de las películas más musicalizadas, ¿no? Pues es que sí, ciertamente el género este de la musicalización en vivo de un filme está buenísimo, o sea. No, está bastante interesante. Y aparte, a uno como músico le da una pauta bastante padre, ¿no? Porque puedes hacer lo que te dé tu, ahora sí, tu gana, ¿no? Y pues te abre la cabeza para pues seguir trabajando sobre eso. Entonces, o sea, digamos que la experiencia fue tan buena que lo volverían a hacer. Sí, claro. Está la intención de hacer mucho más cosas. Nosotros también hemos trabajado en películas. Y trabajamos en el de este, ¿cómo se llama? Del pintor. Ah, se me fue la onda de con Colunga. Con Alejandro Colunga. Ajá. Hicimos música para la película que sacaron de él. También hemos hecho bastantes cosas ahí. Estamos como muy pegados a la onda del cine también en ese aspecto, ¿no? Qué padre, porque realmente ya parece ser que un abogado se les acercó para que musicalicen la película de La Fuga del Chapo. Pero la que va a ser Chompen. Te digo que es como Jimmy Fallon. En vivo. Qué bonito, Trino. Ya tienes a tu tambor atrás. No, lo que siempre quise, una banda en vivo para la Chora. Para tus chistoretes. O sea, imagínate que logramos un contrato muy cabrón para la televisión y que entonces esos cuates le llegan al billetazo acá a Trocker y sea nuestra banda para presentar la Chora Interminable TV. Y tan, tarararara. No, es que mira, toda la gente que ya se está agotando de estos chistes que repites, o sea, esto les va a dar otra vez una nueva vida, Trino, o sea, con música atrás. Vamos con lo que sigue, por favor, porque estamos muy emocionados oyendo. ¿Eso de qué va? Lo que continúa. Lo que viene a continuación es pues realmente cuando el héroe. Cuando hay un héroe en la película. Un héroe debe haber, pues también, ¿no? O sea, están los villanos. Están los policías. Un Elliot Ness. El héroe que hace justicia por su propia mano, ¿no? Como varios. Y pues va justo a capturar a este ladrón que sale de la cárcel, porque en el ejército zapatista en ese entonces libera las cárceles, ¿no? Después de la revolución. Pero entonces es una escena de persecución. Persecución. Persecución y cuando lo agarran al maleante, ¿no? Ok. Está bastante chido. Sí. Ok.
Oye, qué bueno estuvo ese como... así como la tensión, un suspense, ¿no? Y de ¿cuáles son sus grupos favoritos en esta onda, pues? O sea, no sé si es spy jazz o cómo se le llame, big band o qué... Pues nos gusta mucho, decimos el jazz, ¿no? Es una de nuestras grandes influencias, ¿no? Desde, pues no sé, John Coltrane, ¿quién más, chicos? Miles Davis. O sea, los jazzistas clásicos. Sí, clásicos, ¿no? Y también las orquestas, ¿no? Y los que hacían, las cuenta, para tipo Henry Mancini, para películas. Claro, también. Sí, pues, ¿no? Henry Mancini siempre fue una... Yo creo que es una influencia para todos, ¿no? ¿Quién no vio la Pantera Rosa, ¿no? Que es así el clásico, yo creo, de... El soundtrack clásico, yo creo. Y Ennio Morricone también acaba de ganar un premio, que es la primera vez que le dan un premio en su vida a Ennio Morricone, después de haber hecho tantos soundtracks, el de Los Intocables, el de, ¿acuerdas? Aquella que de los jesuitas de Robert De Niro, que se llamaba La Misión, todos estos soundtracks, y apenas Tarantino acaba de recibir el primer premio que le dan, digamos, reconociendo su trabajo a Ennio Morricone, ¿no? Esperemos verlos a ustedes próximamente en los Globos de Oro. En los Globos de Oro. ¿Cómo llenar un espacio, verdad? No, sobre todo porque las influencias se nota. Yo creo que ellos, además, ustedes son como un grupo muy compacto. Trocker es un grupo compacto que luego se subdivide en otros grupos. Entonces, ¿De qué estás hablando? Sí, de que ellos de repente tienen otros grupos alternativos a los que no son Trocker. El Tibu tiene el suyo, ¿no? Cada quien tiene sus grupos por su lado. Tiene otro grupo, ¿no? El del Tibu. El del Tibu. Perdóname. Ajá. Tu carnal tiene otro grupo, pero es más funky, ¿no? Sí, claro. Sí, pues también aquí es donde tocamos en lo que mencionaba, ¿no? En la I Latina, en Café Candela. ¿Cómo se llama este grupo? Se llaman los alternativos a que no son Trocker. Hay varios. Los Trocker. ¿No? Los Trocker, exactamente. Y los rabiosos. ¿No es lo mismo Trocker que Trocker? No. El Trocker son un trío y son los que están ahí en la I Latina. Sí, mucha gente se pregunta eso, que tú mismo dijiste lo de Trocker o Trocker, que no era la misma onda. Y pues es la versión corta para eventos sociales, papachangas, bares, y donde tocamos covers, tal cual. ¿Y ahí es donde está tu carnal? Covers. No, mi carnal está en el otro, en Le Funk. Exactamente, ajá. Le Funk. Ese también es un buen grupo. Que es como la misma onda así de Trocker, igual. Oye, ajá. Pero Trocker, ¿cuánto lleva? ¿8 años? ¿10? ¿Qué? Con Trocker llevamos ya 11 años. Vamos a cumplir 12. Pues como decía hace rato, ¿no? Ya son 4 discos, hemos trabajado mucho fuera del país también, que eso nos ha dado mucho, hemos estado en festivales muy importantes fuera del país, y pues trabajando duro aquí en México ahorita, de hecho, pues con esta nueva salida del disco, esta presentación que para nosotros es muy importante, estar por segunda vez en el Teatro Diana, es un gran lugar, y pues trabajando nada más, ¿no? Creo que somos una de las bandas que... Pues estamos haciendo las cosas de una manera que el trabajo es lo que va adelante siempre, ¿no? Y pues luchando por los sueños de la música. ¿Cuál es, Frankie, 2016, cuáles son las metas que tienen de viajes? Porque platicando ahí en Chapala nos decían que tienen viajes a Europa próximamente. ¿Qué es lo primero? Primero presentan el automóvil gris en el Diana y luego ¿qué sigue? De hecho, dentro de 15 días nos vamos a Brasil, vamos a estar por allá, vamos a estar como una semana, tenemos unos shows allá. Vamos a trabajar mucho en México este año, porque también estuvimos tocando mucho fuera del país, y vamos a hacer nos ganamos una beca en Estados Unidos, que es para trabajar dentro del país de Estados Unidos por medio de venues de Performing Arts Centers, y estamos muy contentos porque trabajo, perdón, la beca consiste en estar tocando en Estados Unidos dentro de este tipo de lugares. Y pues fue una selección de, no recuerdo cuántas bandas, ¿tú te acuerdas cuántas bandas fueron? Fueron muchísimas bandas y salimos 5 nada más seleccionadas dentro de toda Latinoamérica. Y pues estamos muy contentos, ¿no? Porque eso nos va a abrir puertas mucho en Estados Unidos. Tenemos la fe de que, y el trabajo, de que van a pasar cosas muy buenas por allá. Ahorita también la ventaja que tenemos es que ya tenemos agencias firmadas que trabajan para nosotros dentro de Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil.
y eso pues nos ayuda mucho para llevar nuestra música a más lugares, ¿no? Oye, ustedes bueno. Después de 11 años no sufren el síndrome de los Beatles o los Stones, que de repente hay pues, los egos, ¿no? De que no, que el tibu se le sube y yo dicen, no, pues ahora yo soy más que tú más que yo. Se agarra no hay una Yoko Ono aquí en Troque, o sea, pero bueno. No ha aparecido no todavía. Digo, más guapa, espero. Claro. Muy bien. Ya tuviste tu redoble. No, digo, me imagino que hay, como en todo, porque digo, obviamente nosotros llevamos trabajando tú y yo 35 años y nos odiamos. Y nomás no logramos salir de aquí, de Jalisco. No nos han dado becas de ningún lado. Pero digo, pues tenemos nuestras bronquillas, ¿no? Como siempre. He tenido que ser muy paciente, Trino. Sí, sé que... He aguantado mucho, Trino. Soportar mi mal humor, pues es difícil, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo hay algún código que tengan? Decir, a ver, oigan, esto se te está subiendo acá el pedo. ¿Cómo está el rollo? Realmente sí somos como muy camaradas. Somos cuates. ¿Todos son de Guadalajara? Perdón, esa... No, realmente Frankie es de Zamora, Michoacán. Ajá. Samo es de Salamanca, Guanajuato. Y el Chay, pues, de acá, del Príncipe de Atequiza, Jalisco. Casi vecinos de Chapala. Sí, o sea, claro. Es un grupo internacional, entonces sí hay de... Solo Cristian y yo somos los aquí, los tapatíos. Tapatíos, sí. Y, pues, hemos acoplado como todo, pues, toda esta onda de que estos chavos vengan de fuera, los que los han acogido. Bien, sí. Se los han acogido bien. Oye, pero entonces sí se ve que han logrado llevarse bien, pero si no es indiscreción, ¿cuál sería el más conflictivo de ustedes? Al que tienen el que más o menos que saber torear. Un zape, a darle un zape. Pues al tibu. Sí. Se ve. No, sí ha habido bronquillas, Sí ha habido desavenencias, o sea, En ocasiones hasta golpes, mano. No. ¿Es verdad eso? Sí, no, es verdad. Que te agarre... ¿Realmente esta cicatriz? No. O sea, si el Samo te agarra con el bajo, sí te dan la madre, porque el pinche bajo está muy... No, por eso traigo este saxofón más grandote. Más que nada por eso. No, pero creo que hemos tenido como todos la hasta cierto punto la calma de que no llegara la sangre. O sea, nos golpeamos, pero sin que sangre, y en la cara no. ¿No? En la cara no, esa es una buena regla desde niños, ¿no, Trino? En la cara no. En la cara no. En la cara no. Ni los huevos. Nomás cara y huevos no. Todo lo demás. Zona torácica, víscera, sí. Adelante. Adelante. Patadas en las rodillas. ¿Cómo no? Hígado, ¿no? Los juanetes, vámonos a los dedos. Excepto dedos también, ¿no? Eso sí, no, dedos tampoco. Dedos tampoco. Sí. Pero sí. Lo hemos llevado bien, o sea, sí, como que hablamos siempre, como que ya después se nos pasa el coraje y hemos... La neta, sabido olvidar las broncas, ¿no? No hay rencillas. No te claves, no lo guardes. Y si lo traes ahí, sácalo y dilo de frente y tiro de a solos. No, bueno, pues qué sabiduría. Qué sabiduría, Trino. Sabiduría, o sea, hay cosas que aprender. Es que es un grupo, bueno, es un después de 11 años y verse las jetas todos los días, irse de viaje y todo. Pues, o sea, y en cuartos tan cerrados. O sea, estoy impresionado de lo diminuto del espacio. O sea, yo como chorro estoy acostumbrado a las praderas, Trino. No, tenemos un estudio en la universidad que es pues realmente es un salón, ¿no? Gigantesco. Por favor, con la si se puede, podemos continuar con otra de las rolas que nos van a poner ahí en el automóvil gris. Con mucho gusto. Realmente este tema que sigue, digo, quisimos también explorar en sonidos bien mexicanos, ya que la película pues también nos daba esa pauta. Llegaron a buscar a los delincuentes a un pueblo de Apam y pues solo salieron los caballos, salían rancheros, salía la gente disfrazada, bueno, vestida tal cual. Fueron a tomar tequila y una pelea de gallos sucede ahí también. Pero de gallos de verdad, sí, una pelea de gallos, se encontronaron ahí los gallos y fue de, pues, como a qué nos suena eso y se nos ocurrió esta melodía, a ver qué les parece. Venga, vámonos. Venga. Thank you.
encantó, señores. Y sí les quiero pedir, si hay la oportunidad en alguna grabación de esta pieza, pues que nos aprovechen a Trino y a Misa. ¡Claro! Con ese grito. A ver, vamos. ¡A Totonilco! ¡Échale! Qué chidos, o sea, sí, piénsenlo, pues, nomás digo, piénsenlo. Estaría chingón, ¿verdad? Nosotros les amenizamos el rollo mientras ellos tocan. Sí, o sea, les podemos llenar de choreros los auditorios. No, se hacen ricos bien rápido. Qué maravilla haberlos tenido en la chora, y tenerlos todavía, porque todavía queda un rato, pero, desde hace mucho yo quería invitar a estos maestros a nuestro programa, y no se nos hacía, cabrón. Yo sabía que el señor Quique Blanc hace a veces en su programa no sé si sean ciertos días que tiene ahí gente en vivo. Sí. Me está gustando la onda, Trino. Está padre, ¿no? O sea, que de repente la chora tengamos ahí música en vivo es lo máximo, porque eso es lo que tiene la chora, ¿no crees? O sea, de repente son programas tan eclécticos uno de otro, de repente puede ser una cosa aburridísima la chora. Sí, impresionante. ¿No? Y luego tenemos programones como este, que la banda luego... Mira, me imagino, por ejemplo, choreras como Cintia, que aquí tenemos un chelo, ¿no? Que puede tocar el chelo poca madre, y que ella lo admira muchísimo, ese tipo de instrumentos. Y que por eso urge ya la versión en video para que Cintia... ¿Podrías tocarnos chelista, algo así como de chelo, así sabroso? Te disfruto. Para Cintia, esto va para ti, Cintia. Ya ibas a empezar a hablar mal de nosotros, Cintia, y te callamos el hocico. Realmente es el chelo más gordo, ¿eh? Es el contrabajo. Sí. El Samo le gusta tocar la chela. La No, qué padre tener un grupo en vivo, porque uno dice cualquier cosa y ellos hacen, o sea, tienen la capacidad cuando son grandes músicos como estos que estamos aquí, estos señorones, que además tienen esta gran capacidad de interpretar. O sea, para mí ha sido una cosa complicadísima ponerte una película y decir, amigos, qué bonito es vivir, la vida es hermosa, vívanla todos los días como si fuera la última. Señor, Dios mío, gracias te doy por tener ahí en las alturas al señor David Bowie, cuídalo como si fuera la última chora. Amor de mis amores, vida de mi vida, no te acabes. Trocker, tócanos por siempre en nuestros corazones y en nuestras almas. Oye, yo soy un Jorge Lavater. Sí, sí, vamos a tener que eventualmente hacer un espectáculo conjunto. Ahí sí, ya aprovechando. ¿Por qué no nos echamos la última para despedirnos? Todavía podemos alargarnos poquito, pero ¿qué tal para despedirnos? ¿Qué escena se vendría siendo? Ernestina Blues. A ver, Cristian, por favor. No me acuerdo. A ver, Cristian. Nárranos esa escena de Ernestina. No me acuerdo. Que no se acuerda, dice. No me acuerdo. O sea, sí es cierto que está en Pacheco ese entonces. Sí, es la escena donde llegan a agarrar a esta chica que se llama Ernestina. Y la raptan, ¿no? Es la escena del doblaje que hiciste, Trino. Es buena. Y que pues se la quieren pues acribillar a como sea, ¿no? Sí. Dice, vas a ser mía, ¿no? Sí. Pero bueno, después cede la muchacha, le habló bonito el caballero y... A mí nunca nadie me ha cuidado, dijo ella. ¿No? Y entonces... y esta es la escena que van al templo, ¿no? A rezar por la familia de ellos. No se casan todavía, pero sí van acompañados de la mano. Se enamora del ladrón, la Ernestina, ¿eh? Ándale, le darán el síndrome de Estocolmo. Exacto, muy bien.
más digo, Sara Valenzuela, ten cuidado, la chora va por el horario de solo jazz. Cuida tu ranchito. El 20 de febrero los esperamos en el Teatro Diana. No guarden sus instrumentos porque quiero que nos despidamos con la canción de la chora interminable que nos compusieron. Neta, nomás por para favor, nosotros. Por favor, 20... ¿a cuánto nos la venden? 20 de febrero, Teatro Diana, mi querido Frankie. Así es, 9 de la noche, los esperamos ahí, apóyenos. Vayan a ver este gran espectáculo cómico, mágico, visual, musical. Va a estar bastante interesante y los esperamos, muevan la voz, echen una mano, verán que no se defraudarán con este gran show. Choreros, por gran favor, programa. Aplíquense. Gran programa y nos despedimos. Este fue el show de la Chora Interminable. A la casa, pues. Creo que es una verga parada. Padrísimo, padrísimo. No se grabó nada. De hecho, yo digo que salió chido.